Se está utilizando la crisis precisamente para desmantelar derechos que son elementales, pero que ahora tratan de convertir en privilegios, ¿no? Se está aprovechando la crisis para expoliar lo público y el ciudadano no puede permanecer impasible y tiene que actuar en consecuencia, y por eso estamos aquí, ¿no? ¡Los teatros no se venden! Los bienes, servicios y actividades culturales no son mercancías o bienes de consumo que puedan ser considerados únicamente como objetos de comercio. No se está contando para nada con las asociaciones de gestores culturales que vivimos el día a día de lo que sucede en cultura. Y el gobierno constantemente toma decisiones políticas que nos afectan a todos a espaldas nuestras, sin consulta. No podemos adaptarnos a un cambio tan brusco, a una subida de IVA de 13 puntos, como al resto de sectores que les ha subido 3, a nosotros nos ha subido 13 puntos. Y estamos sufriendo un deterioro de la cultura general. Y este ayuntamiento pretende desmantelar tantas instituciones y tantos teatros, tantos centros culturales que se han ido montando con el esfuerzo de todos, con dinero público. Ahora se pretende que todo esto se pase a manos de la gestión privada, de los empresarios, más bien para beneficiar a estos. Es la 11, es una ley que no está consensuada, no está hablada con todo el sistema educativo, y una situación que va cada vez a privatizar más, a hacer que la educación sea accesible a menos personas. Yo, la verdad, el señor dice ley de calidad, me pregunto yo si hay aumento de ratio, hay menos profesores, ¿dónde está la calidad? ¿La calidad que vienen empresas privadas, que se reparten el dinero, el pastel unos pocos? No sé, no entiendo lo de calidad por ningún lado. Le invito a todos los trabajadores de todos los gremios que cuando se produzcan abusos de este tipo que busquen la unión de todos los trabajadores y de todos los sindicatos, y luchando todos juntos se puede. La sanidad lo primero, y se la están vendiendo a empresas privadas que en algunas de ellas ellos mismos tienen negocios, son accionistas, hay gente del PP que son accionistas, como es el caso de IDC, antiguo Capio. Yo la situación del país, como es de general conocimiento, la veo francamente convulsa, revuelta y cada día más degradada. Mi generación nos hemos pasado media vida luchando por conseguir una España democrática donde los derechos humanos fueran respetados, donde la igualdad fuera algo más que palabras, y estamos viendo que no, que esto se está yendo al garete.